Todo el mundo quiere tener una casa como esta en su Minecraft Supervivencia 1.17 de forma rápida, fácil y sencilla. Pero al principio es muy complicado tener tantos recursos y no usarlos para otras cosas más pertinentes como pueden ser armas y otras cosas. Entonces hoy os voy a enseñar cómo hacer una casa de madera, no como esta, más sencilla, más fácil, pero igual de útil en Minecraft 1.7. Punto 17, supervivencia. Y bueno, chicos, eh, estamos aquí eh, con esta casita que he construido para que veáis. Pues bueno, una casita de madera básica, fácil, pero un poquito más elaborada. Y eh, a la cual no todo el mundo tiene acceso de primeras, ¿no? Cuando acabamos de empezar el mundo, tenemos que conseguir madera, vienen las primeras noches y demás. Y bueno, voy a enseñaros cómo hacer una casa sencillita. Pero bastante útil para eso, para Minecraft, de forma fácil, que gaste pocos recursos y demás, ¿vale? Eh, por ahora, los materiales que voy a utilizar son todo de roble, que suele ser el árbol así más. A, árbol, así más. <coughs> que, se, que se ve más en Minecraft, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una un poblado de estos, una aldea con ese árbol, ¿vale? que es el roble. Y bueno, pues he hecho ya la base para que básicamente la veáis, es 12 por 13 o 13 por 12, ¿vale? Simplemente he puesto el suelo, ¿vale? He rellenado con la primera base de la pared, digamos que sería esta de aquí, ¿vale? Luego he puesto Slabs alrededor, ¿vale? Hasta ahí todo bien, y he hecho una pequeña entrada. Y desde ahí, pues ya vamos a seguir nosotros, pues para que veáis de forma muy rápida, quiero que sea un vídeo sencillo. ¿Vale? De ahora en adelante voy a hacer una serie de tutoriales de diferentes cosas de Minecraft y en este caso pues una casa sencilla y con pocos recursos en supervivencia en la 1.17, ¿vale? Así que nada, eh, esta sería así la base, digamos, ya os digo. Eh, creo que es un 12x13, eh, 13 así, 12 para allá, ¿vale? Muy sencillita. Y bueno, he dejado aquí un espacio con slabs y demás, el suelo ya lo he puesto también de madera para agilizar un poquito, para poner lo que viene a ser la puerta y demás. Vamos a buscar la puerta, que podría ser la puerta que os dé la gana, siempre y cuando encontréis el material que queréis. Voy a quitar eh, las slabs, que creo que ahora mismo no las voy a utilizar más, ¿vale? Y ponemos la puerta, aquí tenemos la puerta, y bueno, pues ya sería simplemente completar un poquito lo que lo que queramos ir haciendo. En mi caso, porque yo he hecho una cristalera, que va a ser de 3x3, vale, perfecto, soy una máquina, soy una máquina en esto del Minecraft, una cristalera... Que vamos a hacerla con eh, este tipo de cristal, ya que el otro, el, el, lo que es el bloque de cristal, sabéis que sale más carete, digamos, ¿no? Entonces, pues es más sencillo hacerlo así, ¿vale? Una casa muy sencilla, muy rápida, de maderita, bonita, ¿no? Porque tampoco es plan de tener una casa así fea, ¿no? <laughs> y ya está, ¿vale? Así que nada, vamos a hacerla rápidamente. He de decir que este vídeo está hecho para hacer una casa... De la forma más rápida posible, de la forma más sencilla posible y gastando los menos recursos posibles. Así que no esperéis una casa flipante, cada uno tiene su creatividad, cada uno lo hace a su manera, pero digamos que quería enseñar mi forma de hacer las casas primarias, ¿vale? La primera casa que se suele hacer para sobrevivir. Para que veáis cómo es y nada si queréis copiarla la copiáis eh, es un poco improvisada sinceramente tampoco hace falta ser aquí el, el amo de las casas para, para hacer una casa buena yo ya os digo en supervivencia sobre todo en hardcore no porque bueno supervivencia a fin de cuentas si ha dormido en la cama reaparece aquí pero sobre todo en hardcore que ya sabéis que se muere y, y el mundo se va a la mierda pues lo principal es poner una pared de dos de altura y la puerta para que no puedan entrar los mobs y, y ya de ahí pues va mejorando la casa entonces por ello quiero enseñaros una casa muy sencilla y a raíz de esa base pues puedes eh, hacer una casa mucho más grande puedes ir mejorando la casa con nuevos materiales que encuentres también sería una casa sencilla de hacer de cobblestone ¿vale? y bueno, pero como la madera es digamos el recurso esencial de Minecraft pues junto con la piedra pues bueno, la he hecho de madera ¿vale? entonces rellenamos lo que viene a ser el techito yo lo voy a hacer de 4 de altura ¿vale? Bastante sencillo. Aquí pues le podemos poner diferentes cositas que yo mmm, ahora mismo no veo pertinentes. Ya os digo, yo lo que quiero es que sea eficiente la casa. Y ahora os voy a comentar que es esto de aquí, ¿vale? Vale. Eh, seguimos con las slabs que no sé por qué... Eh, ¿Cómo se llamaban ahora? No sé por qué me la he quitado el inventario creyendo que no la iba a usar más. A ver, slab, 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 ¿verdad? ¿Cómo se llama, verdad? Eh, losa losa vale losa de roble voy a quitar por ejemplo la puerta que ahora mismo no voy a necesitar más, más puertas y con la slab de roble a mí me gusta hacer una especie de tejadito que bueno que pueda ser de la anchura y todo eso que queramos vale un tejadito así larguillo vale por si por ejemplo eh, queréis poner aquí debajo un golem o lo que sea de vale eh, ahora explico una cosilla un golem de, de hierro, lo que sea, lo queréis poner aquí o para que defienda, aunque bueno, se va a mover. O por ejemplo, un muñeco de nieve que lo no encerréis entre vallas y así no le da el sol. Pues podríamos hacer eso aquí. Por pues, lo suyo, es poner un, un de estos mejor porque así la valla pega, porque las la, la vallas no pega. y así pues queda una casa cute, una casa bonita. Vale, y bueno, ¿cómo completamos esto, pues de forma muy sencilla, la completamos. Con un bloque así, ¿vale? Uno más. Soy penoso explicando, pero bueno, ¿vale? Y ya en este bloque metemos lo que viene a ser la escalerita, que en mi caso a mí me gusta poner escaleras, ¿vale? Así rápidamente, perfecto. Esto en supervivencia se hace más tedioso, pero bueno. Se pueden hacer casas de dimensiones más pequeñas, así pues se tarda menos y se gasta menos material que... Es lo suyo, básicamente, sobre todo de primeras, ¿vale? Aquí, pues, metemos otra base de madera, ¿vale? Y así terminaríamos nuestro tejadito, ¿vale? Y quedaría una casa, pues, bastante cute, como veis. Bastante cute, aunque la verdad es que el tejado parece un poco una pirámide, pero bueno. <laughs> está bastante bien, está bastante bien. Y luego la cosa es que por dentro, a ver, quitamos la puerta, tomamos viento, ponemos faroles o, bueno, antorchas, lo que tengáis en ese momento. Y la idea de este vídeo es que hagáis una casa medio bonita, pero con el menor número de recursos posible. ¿Y cómo se hace eso? Metiendo cosas subterráneas. Yo ya me he metido aquí... Vale, he hecho una escalerita, vamos a ponerle aquí un, un resto y aquí, bueno, como lo he hecho en, una, en un bioma super plano, vale, en un mundo super plano, o pues bueno, aquí la cosa sería bajar uno más, a lo mejor no, para el techo puedes ponerlo de, de madera sin que fuera el suelo y bueno, voy a hacer aquí, pues aquí se puede hacer los cultivos, hacer una habitación de cultivo, aquí la, la mesa, la vista de cofres. Aquí eh, la, la zona de encantamiento. Aquí pues simplemente dejar la zona, por ejemplo, de... Que también se puede llevar hacia aquí la casa, ¿vale? Tirar más para allá. Se puede hacer la zona de, de horno mesa de crafteo y demás, ¿vale? Así que bueno, yo creo que más o menos está bien ¿no? la casita. Aunque esto no me ha gustado como ha quedado, sinceramente. Así mejor, ¿verdad? Así sí queda mejor. O incluso sin esta esla. simplemente así así creo que queda mejor vale y bueno una casa bastante cute y bueno para comenzar no está mal sinceramente así que bueno gente espero que haya gustado el vídeo el tutorial ha sido un poco improvisado la verdad eh, se puede mejorar por supuesto y con el tiempo pues iré mejorando la forma de comentar en los tutoriales y eso y nada eh, vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis dejar un like si no un delay no pasa nada suscribiros comentad todo lo que queráis y muchas gracias por escucharme nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y adiós